gente de todo México, ¿cómo andamos? Pues bueno, aquí su amigo el Réplica de Monterrey, Nuevo León, México. Pues bueno, ni más ni menos, hoy les quiero presentar 10 bandas regiomontanas que ustedes deberían de conocer. Y bueno, estas primeras 10 bandas se tomó gente que tiene videoclip oficial, que bueno, al menos yo pienso que hay que apoyar ese tipo de gente, así que le invierten un baro a un videoclip. Así que hay un montón de bandas muy buenas. Aquí yo creo que habremos unas 150 muy buenas bandas de Monterrey, pero hoy día vamos a dar el espacio a los grupos que le han invertido un poquito de varos videos, a los grupos de aquí de Monterrey. Bueno, empecemos con el conteo. El conteo no tiene algún número en específico del 1 al 10, así que son 10 bandas que yo les quiero presentar de aquí de Monterrey, Nuevo León, México, para que todos ustedes lo conozcan y le den una chequeadita en YouTube, tienen sus videos oficiales. Así que bueno, la primera banda que les quiero presentar es una banda bien buena, acá hardcoreota, de esas old school tipo Hybrid, tipo Throwdown, todas esas ondas neoyorquinas. Pues bueno, ellos se llaman Regios HC, así que bueno, busquen esta banda en YouTube, se la recomiendo. Son de Monterrey, Nuevo León, México, tienen una chava ahí que hace la segunda voz, muy interesante sonido, así que bueno, ya saben, Regios HC de Monterrey, Nuevo León, búsquense, ahí está el videoclip para que ustedes lo busquen entero después ahí, que tengan una chancita. ¡Vivamos nuestra sensación! ¡Realmente esto está a punto de terminar! ¡Fantasma físico! ¡Ya no hay dónde esconderse! ¡La muerte nos ha venido a cobrar! ¡Cegados por la tierra! Otra muy buena banda de thrash metal son la gente de Coventry, que bueno, han tocado ya de salud grandes como aquí en Monterrey fue ese festival muy bueno, el Corona Northside Festival. Ellos fueron los encargados de ir en el festival. Así que bueno, gente de Coventry, si les gusta thrash, toda esa onda de, pues bueno, de la old school, como es Exodus, como es Anthrax, como es toda esa banda así que es bien pesadona, que andan con sus parches, con sus chalequitos. Así que bueno, ya saben, si les gusta el thrash metal, les dejo estar con el de Coventry. Y bueno, otra banda que por aquí también anda sonando mucho son la gente de Celica, una banda que toca pues un metal técnico acá tipo sueco, tipo europeo, con muy buenos arreglos, vocales a cargo ahí, ahí es su show, el vocalista siempre en el escenario. Así que muy buena banda, tienen discos oficiales, tienen playeras, se mueve como toda una banda profesional. Así que Celican también es una banda que vale la pena echarle una escuchadita y una vista. Una banda en especial que cuando vi su video, neta, un video 100% profesional, muy bien dirigido, Cae la Luz, una banda con un metal nuevo, un new metal pesadón, de esos que me gustan un chingo a mí en especial. Cae la Luz, pues bueno, dos vocalistas, un guitarrista muy bueno, otro guitarrista mucho mejor y un bajista también excelente. Y el Camacho en la batería, pues bueno, ¿qué se puede esperar al Camacho, que por ahí estuvo haciendo un par al Resorte un tiempo? Otra muy buena banda que les quiero yo recomendar es Nicotina XL. Ya tuvieron la oportunidad de darse un rol por Centroamérica y específicamente Costa Rica. Compartieron el escenario con Soulfly, unos chavos que tocan en vivo con una energía como pocas bandas. Ese vocalista que trae ese barbón, que le dicen el chimpa. El Frank y el Sebas en las guitarras también, que hacen sonar bastante ponchado al grupo. Y pues bueno, el miembro más nuevo, el bajista, el Álvaro, que uno de los mejores bajistas que hay en la ciudad, se lo recomiendo muchísimo. Otra banda que también ya por fin, una banda regia que firmó con un sello brasileño,
que es un sello brasileño que se llama, se me fue el nombre por ahí, pero es Severance. Así que muy, muy, muy buena banda de rock gótico, se la recomiendo mucho. Por ahí les voy a dejar la sesión en vivo que tuve el honor de participar, de hacerles un paro en ese live session. Así que bueno, Severance, que por ahí se va a Europa, también tocar un festival de rock gótico muy importante. Banda, paren las orejas con estos chavos. Han tocado poco aquí en la escena regia, pero bueno, ya fueron al DF a abrir conciertos. Una banda que no se me va el nombre también, que sé que tocó con ellos, compartiendo ese con una banda de las importantes. Otra banda también que me pasa bastante, que antes eran Porcelana, eran parte de Porcelana casi todos los integrantes, el Catrín, con esta rola que se llama In My Bones. Yo creo que este video, neta, este video está bien bueno. Si te gusta Killswitch, si te gusta As I Lie Dying, todas esas ondas de nuevo metal, se les recomiendo un montón. El Catrín es una banda que tiene poco formada, les digo, surge de las cenizas de lo que fue Porcelana, y este video en especial, neta, que se compara con cualquier videoclip gringo que puedas ver ahí en la MTV o en el VH1 o en el Fuse, donde te guste ver los videos. Muchísimo, muy, muy, muy buena banda. Esta gente también que les quiero recomendar es la gente de In The Flesh. El Carlos, que anteriormente se aventaba las voces en Furens, hoy traen una onda bastante, bastante recomendable. Si te gusta In Flames, si te gusta At The Gate, si te gusta Soul Work, si te gusta Dark Tranquility, no le pierdas de vista a In The Flesh de Monterrey, Nuevo León. Tienen un disco bastante bueno, muy bien producido, muy bien grabado. Y bueno, está en físico, en un formato en Digipack muy bueno, así que se la recomiendo muchísimo. In The Flesh, de las cenizas de Furens, sale el buen Carlos Madrigal con este nuevo proyecto que se llama In The Flesh. Chéquenselo, porque neta, vale muchísimo la pena. Otra banda que se armó también por ahí de las cenizas de Deadly Dark, de las cenizas de Toxodet, ahí de Osculum, del buen baterista El Falso. Así que está todo dicho para que sea una muy buena banda. Avatar, el Chuy Perro en las vocales, el Juan Lara en la guitarra. Así que no se puede decir más. Un rock clásico, pues obviamente que si te gusta Black Sabbath, te va a gustar Avatar, ¿no? Es una banda que compartió escenario tanto en Monterrey como en DF en la última gira que tuvo por acá Slayer. Bastante buena respuesta de la gente, como pocas veces, ¿no? A los abridores siempre les va del nabo. Bueno, pues Avatar le fue excelente aquí en Monterrey en el DF, abriendo para Slayer. Bueno, la última banda que les quiero presentar es Mutum, una banda de rock gótico con una presencia escénica impresionante, del buen Roy. Y bueno, las voces que hace esta chava, se me va el nombre, pero tiene una voz impecable. Así que, y este video que hicieron también, creo que tomaron ahí ayuda de un chavo europeo y otro acá en Monterrey. Así que Mutum, una banda a seguir, ya con 2-3 discos ahí en la calle. Así que estos fueron los 10 grupos regiomontanos que Repli recomienda. La primera de varias partes, ¿no? Esta se la hicimos en especial a estos grupos que le han invertido un varo a sus videoclips.
Así que esperen la segunda, tercera y cuarta parte, porque hay un montón de muy buenas bandas acá en Monterrey. See you later, gente. Nos vemos.